Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y después Miquel os presentará el pecio. Yo, enlazando con lo que comenté ayer sobre la presencia naval vasca en el Mediterráneo, habría que destacar sobre todo la obra magna de Antoni de Capmany, publicada a finales del siglo XVIII en tres volúmenes, donde sobre todo trata sobre el comercio marítimo de Cataluña y el conjunto de la Corona de Aragón en la Edad Media. Y en esta obra él ya habla de la presencia de los vascos, la importante presencia de los barcos vascos en este ámbito, el de la Corona de Aragón. Y sobre todo menciona la existencia de cocas y de naos baonescas o bayonescas. En el año 1975, otro autor, Arcadi García, publica una obra también importante, que es la historia de la Marina Catalana, y en esta obra él hace mención también de vascos, y en este caso de vascos que llegan con las cocas y naos tincladas o barchas tincladas. A partir de esta fecha, del 1975, personalmente, hombre, estaba esperando que algún día apareciera un barco vasco en la costa catalana o en la costa del Mediterráneo. Y tuvimos que esperar hasta el año 2008, que es el momento en que aparece en Barcelona el yacimiento que llamamos Barceloneta 1, que fue excavado bajo la dirección de Miquel. Y se da además una curiosa coincidencia, y es que Miquel es vasco, o sea que seguramente estaba predestinado, tenía que ser pues un vasco quien encontrara un barco de origen vasco. El Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña me pidió que fuera a la excavación y estuvimos trabajando conjuntamente, mano a mano, con Miquel durante el proceso de excavación y su estudio. Y además participaron otras personas a las que tenemos que agradecer, de otras disciplinas científicas como Yolanda Llergo, Santi Riera, Ramón Julia y Marta Domínguez. Bueno, ahora Miquel os explicará todo el proceso de excavación, el hallazgo, la excavación, su estudio y finalmente os hablará también sobre el contexto histórico del momento del siglo XV y la presencia de marineros y barcos vascos en el Mediterráneo occidental. Y bueno, para acabar ya sobre esta introducción, el año que viene el Museo de Historia de Barcelona inaugurará una exposición dedicada a la Baja Edad Media en Barcelona y donde la pieza del casco de Barceloneta 1 estará expuesta como pieza principal. O sea que si va todo bien lo podréis ir a ver, si no, pues seguramente no. Vale, a la introducción que ha hecho Marcel, solo añadir un par de cosas, que es agradecer a la invitación por parte de los organizadores a venir a hablar aquí. Es un fragmento de barco bastante pequeñito, si lo comparamos, por ejemplo, con el Newport, ¿no? Que sería un poco el hermano mayor. Y, bueno, por cuestiones de tiempo, creo que lo mejor es que me ciña lo más posible a lo que llevo apuntado, ¿no? Y así no nos alargaremos demasiado. Como decía Marcel, el hallazgo se realizó en mayo de 2008 y se inscribía dentro de una intervención arqueológica bastante larga en el tiempo y a nivel estratigráfico, motivada por una... aquí sería el sitio... motivada por la construcción, como suele pasar en la mayoría de casos, por un proyecto de construcción de edificios de nueva planta. Para los que conozcáis un poco Barcelona, el punto rojo marca donde apareció el Barceloneta 1, que sería un poco entre el Born y lo que es el barrio de la Barceloneta, que además es el que le ha dado nombre, y bueno, y además un nombre que bueno, tanto el barrio como el barco se lo merecen, ¿no? Como decía, esta excavación empezó en 2006, antes de llegar al mayo de 2008, cuando aparecen los restos del Barceloneta 1, ya habíamos encontrado algunos indicios, piezas de madera sueltas que pertenecían a embarcación a tingladillo también, o sea, claramente a tingladillo, además de otras que no, como por ejemplo un posible fragmento de quilla y un fragmento de forro, algo en conexión, un poco alejado de donde está el Barceloneta 1, ¿no?
Finalizada una primera parte de intervención por encima de la cota de nivel de mar, la continuación se realizó por debajo de esta cota cero, hasta unos 7,76 metros por debajo del nivel de mar. Y esta potente secuencia estratigráfica se puede resumir en cuatro momentos que aportan interesantes datos sobre la evolución de la fachada marítima de Barcelona, desde la playa o desde el fondo marino de época tardorromana hasta la playa del siglo XV e inicios del XVI, ¿no? Entre estos dos extremos cronológicos, y dejando aparte algunos matices, destacaría la primera fase medieval, con la formación de un ambiente lagunar hacia finales del siglo IX, datación que tenemos por carbono 14, representado por una potente capa de limos de 1,5 metros de espesor, y que respondería a un espacio protegido, en este caso por una barra de arena prácticamente que corría a lo largo de toda la fachada marítima de Barcelona, y que la documentación de la época pues suele aparecer con el nombre de Tasca o Tascas, ¿no? en plural. Que no era bien, evidentemente, un puerto seguro, pero sí que la presencia de esta barra de arena sí que dejaba, ¿no?, una importante dársena que facilitaba un poco el trasiego de mercancías, ¿no? Esto sería una vista de esta intervención. Sigo con el tema del ambiente lagunar, porque encima de los limos de esta laguna, a una cota de alrededor de menos 5 sobre bajo nivel de mar, mejor dicho, es donde descansaban los restos del Barceloneta, ¿no? Y hecho que, como se verá más adelante, permite ajustar la cronología del depósito bastante bien. El resultado es la recuperación de un fragmento de casco de 4,20 metros, bueno, ya veis también un poco el ambiente, ¿no?, de obra en el que se desarrollaba esto. Como decía, es un fragmento de 4,20 por 2,77 de ancho de una embarcación a la que se le podrían añadir los fragmentos que antes comentaba que durante la excavación de otros sectores habían ido apareciendo y que también pertenecían a embarcaciones tingladas. El final de esta configuración de ambiente lagunar que comentaba, que arrancaba desde la Alta Edad Media, viene dado por el primer intento de construcción, perdón, aproximadamente a unos 500 metros al noroeste de la zona donde apareció el barco, el primer intento de construcción de un muelle en 1439. La construcción de este muelle lo que hace es alterar la dinámica de sedimentación, con lo cual esta barra que había estado protegiendo más o menos la fachada marítima de Barcelona se va deshaciendo, y esto en el yacimiento lo podemos constatar por una entrada de arena fina que nos marca ese ambiente nuevo ya con mucha más influencia marina y que además es el que cubría el pecio. Por último, sobre estas arenas, y para acabar un poco con esta explicación del contexto, a partir de 1477 se proyecta la construcción de una nueva escollera. La intervención arqueológica puso al descubierto 80 metros de... Bueno, esto sería un esquema estratigráfico me interesaría destacar... ¿esto cómo va? Ahí es donde aparece el derelicto, el pecio, cubierto por las arenas y encima de estos limos. Y decía que sobre estas arenas, las que están pintadas aquí en color amarillo, a partir de 1477 se construye esto, que es este segundo intento de construir un puerto en Barcelona, que es el que acaba, entre comillas, triunfando, y que durante la excavación pues bueno, también tuvimos ocasión de excavar, y que ya veis un poco con la escala humana las dimensiones de la estructura, ¿no? Dentro de este contexto histórico-arqueológico, el pecio Barceloneta I constituye por sí mismo, por tanto, y a pesar de lo reducido de sus dimensiones, un importante documento arqueológico. Un documento que, como intentaremos mostrar a continuación, permite ser leído desde diferentes perspectivas y, en última instancia, plantear interrogantes desde diversos frentes historiográficos, como por ejemplo el papel de la Marina Vasca en el Mediterráneo, que después trataremos un poco, la relación de esta con la flota y el comercio catalán, o el tráfico portuario en la ciudad de Barcelona, y evidentemente la tradición constructiva a nivel naval de la Marina Vasca, ¿no? Si quisiéramos hacer un enunciado breve que resumiera qué es el Barceloneta I, podríamos decir que es la parte de obra viva del casco de una nao o barsa. Después hablaremos de este término barcha. Sí, me sale el catalán de cuando en cuando.
Según, como decía, según el principio de casco previo y forro a tingladillo, ¿no? Los elementos que fundamentan esta definición son un total de 10 cuadernas y 11 tracas de forro, ¿no? Si nos centramos con los elementos longitudinales, para seguir un cierto orden, a primera vista ya el forro del Barceloneta 1 ya permitía observar la disposición escalonada de las tracas, ¿no? Característica básica esta de las construcciones a tingladillo. En el total de 11 tracas recuperadas, en ningún caso se ha conservado la longitud total de las tablas, apareciendo siempre fracturadas por alguna de sus bandas, ¿no? En cambio, en aquellas tablas que sí que conservan toda la anchura, esta se sitúa entre una mínima de 21,5 centímetros hasta 23,5, mientras que el grosor es aún más regular y se sitúa entre los 2,5 y 2,8 centímetros. Un segundo tipo de elemento longitudinal recuperado es el posible palmejar o durmiente, que veis ahí ligeramente desplazado, que podría corresponder a este tipo de pieza de refuerzo interno, que podría haber asegurado las uniones entre genoles o entre barengas y genoles, y que presentaba una sección ligeramente rectangular y curvada con una serie irregular de encajes en su cara externa que habrían ayudado a su enganche por el interior del buque, como decía, con las cuadernas. Volviendo al casco, y más allá de las medidas generales que comentaba, las tablas del forro aparecen trabajadas en su banda superior y en la testa, en los casos en que se conserva. Esta parte superior acostumbra aparecer rebajada de manera longitudinal en una anchura de 5 a 6,5, sería esta franja más o menos, para facilitar el solapamiento con la tabla situada por encima. De la misma manera, en el solapamiento de las tablas en una misma traca, es decir, siguiendo el eje proa-popa, los extremos suelen aparecer rebajados en bisel en una longitud de 33 hasta 36 centímetros, en estas testas que miran hacia proa, ¿no? Que sería el caso de esta que vemos aquí. En cambio, las testas que están situadas hacia la popa, ahora, se rematan con un bisel mínimo de 1 a 2 centímetros, ¿no? Que aquí cuesta de ver, pero equivaldría a esta tabla de aquí, ¿no? La sujeción de las diferentes tablas se realiza mediante clavos de hierro, como hemos visto también en otros ejemplos, con la cabeza redonda igualmente, alrededor de 4 centímetros de diámetro, y clavado siempre desde el exterior, atravesando primero la tabla superior y después la inferior. En el interior, como también es acostumbrado, estos clavos quedan afianzados mediante unos remaches de hierro, normalmente de forma cuadrada, rectangular y en alguna ocasión incluso trapezoidal, de entre 3,5 a 4,5 centímetros, ¿no? Que debido al mal estado del hierro, de conservación del hierro en nuestro caso, hay una característica que no hemos podido observar del todo, que es que si estos hierros fueron doblados, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en el caso del Urbieta, o fueron cortados. No, solo tenemos un ejemplo, y a partir de la concreción, que sí que se ve que el clavo fue doblado 90 grados, pero en el resto no ha estado posible constatar alguna conclusión concluyente, ¿no? En todo caso, bueno, los remaches, ya veis cómo han dejado la imprenta sobre las cuadernas, ¿no? Con estas formas rectangulares, y en el otro caso pues tenéis la marca de la cabota de los clavos, ¿no? El ritmo de la colocación de estos clavos se sitúa en un margen máximo de 13 centímetros hasta 23, pero de forma mayoritaria sí que hay una cierta regularidad y se sitúan entre 17 y 18 centímetros, ¿no? Por encima de la tablazón original se localizaron también dos reparaciones mediante dos tablas simplemente clavadas sobre el casco, ¿no? Las dos tablas, que serían estas dos de aquí, aparecen con los cantos ligeramente biselados y en uno de los ejemplos incluso se les hace unas pequeñas oquedades en la cara interna para que casen perfectamente con la protuberancia que supondrían las cabillas, ¿no? Bueno, las cabillas de la parte original, ¿eh? Porque estas van ligadas solo con clavos. Tanto la situación como la forma de disponer, si las vemos aquí ya una vez con las piezas restauradas, cantan un montón, ¿no? O sea, ya se veía que respondían a una tradición constructiva que no tenía que ver con la original, ¿no?
Por último, para acabar con el tema de elementos longitudinales, el conjunto de elementos longitudinales del casco nos permiten, siguiendo la lógica de la construcción a tingladillo, deducir qué banda de la embarcación es la que tenemos, ¿no? Siguiendo la forma en la que se solapan longitudinalmente las tablas, en este eje proa-popa, popa-proa, mejor dicho, donde arrancando desde la popa, aquella pieza más próxima a esta, queda solapada por la siguiente. Y podemos concluir, por tanto, que nos, como aparece aquí un poco en el esquema, que nos encontramos con un fragmento de la banda de babor. Si pasamos a los elementos transversales, a las cuadernas, las que conservamos son un total de 10, pero era muy clara la falta o la extracción de una de ellas a la altura de la cuaderna 7. Ahí. ¿Vale? Que quedaba el espacio, pero la cuaderna no estaba. La mayoría de las cuadernas también no conservan toda su longitud, y en los casos en los que la conservan, pues sí que llega entre los 2,55 y 2,81 centímetros metros. Como es habitual en la construcción a tingladillo, la cara externa exterior de las cuadernas, aquella que tocaría contra el forro, presenta una serie de rebajes de 15 a 18 centímetros en forma de escalera para poder adaptarse perfectamente a cada una de las tracas del casco. Como corresponde a la construcción, también siguiendo el principio de casco previo, todas las cuadernas se colocaron a posteriori de montar el forro. Una característica que en nuestro caso se deduce, por ejemplo, del hecho de cómo las cuadernas conservaban la impronta de estos remaches, ¿no? O sea, como indicación de que se han puesto a posterior, ¿no? La fijación de las cuadernas, como se hace mediante cabillas de madera de sección redonda de 2 a 2,6 centímetros de diámetro y a un ritmo de una cabilla por tabla. Un conjunto de dimensiones que nos ofrecen una idea del tamaño de la embarcación serían la anchura de la cuaderna, la clara, el espacio libre entre cuaderna y cuaderna, y por último la distancia entre cabillas. Y estas son las medidas, de hecho las únicas medidas que nos dejan hacer un paralelo con otro tipo de embarcaciones, porque no podemos deducir aparentemente, ¿no?, una manga o una eslora de esta embarcación. En cuanto a la primera medida, la anchura de cuadernas, por la parte baja del rango corresponde a los extremos superiores de las cuadernas, documentamos una anchura mínima de 14 centímetros, mientras que la mayoría se sitúa en torno a los 25 y la anchura media de todo el conjunto en 21,5 cuadernas, ¿no? Eso, cualquiera que haya leído cosas sobre el Newport, ya veréis que este tipo de medidas recuerdan mucho, ¿no? Las claras también presentan una variación desde unos excepcionales 17 a 4 centímetros, mientras que la clara media se sitúa entre los 10,25. Pero aún así, dada la irregularidad de las cuadernas, quizás sea la medida más apropiada, sea la distancia entre cada una de las cabillas, ¿no? Y esta varía entre los 27 a los 37, pero tenemos un promedio más o menos de distancia entre cabillas de 32,2 centímetros, ¿vale? También una medida que se parece mucho a las de Newport. Si antes mencionábamos los encajes escalonados, estos típicos de las cuadernas a tingladillo, este no fue el único trabajo de adaptación que se les practicó, sino que una vez acabada la restauración de las piezas, por ejemplo, hemos podido observar cómo en cada uno de los escalonamientos para encajar con el casco se añadía, según la necesidad, un pequeño hoyo irregular de 10 a 5 centímetros, normalmente muy toscamente labrado, que es en las fotos de detalle quizás se ve algo mejor, en las otras cuesta un poquillo más, pero es donde están marcados los circulitos, con la finalidad de adaptarse también a esas protuberancias de los remaches internos y que la cuaderna case bien contra el forro, ¿no? Esta última característica de las costillas del Barceloneta 1, y que además nos ayudará a definir en qué parte del casco se situaban, es una de las características, quiero decir, es la curvatura, ¿no? Viendo, por ejemplo, esta foto ya con el forro desmontado, ya se ve que
bueno, que por la curva que presenta, pues nos hallamos cerca del Pantoque, ¿no? O sea, no, eso resulta bastante evidente, ¿no? Pero, por suerte, y excepcionalmente en nuestro caso, ¿no? Porque lo que se conserva es poquito, sí que se conservaban un fragmento de Varenga y otro fragmento de segundo genol, ¿no? De manera que podemos deducir que todo el conjunto que tenemos forma parte de los primeros genoles de la banda de babor de una embarcación, ¿no? Tinglada. Aquí veis, bueno, en un caso la varenga, en el caso superior, el fragmentito que queda, y en el caso inferior, el segundo genol que tiraría hacia la borda. El ensamblaje con el resto de piezas de la cuaderna, siempre mediante cabillas de madera y nunca lateral, a diferencia de lo que vendrá después, se hacía de dos maneras. Por un lado, todo indica que la unión con las varengas se hacía por la cara externa del pie de los primeros genoles, ¿no? Si observamos aquí los pies, todos los pies nos aparecen lisos, es decir, que el escalonamiento lo tendría la varenga, no el primer genol, ¿no? En este caso. Más o menos haría una cosa más o menos así. Excepto la cuaderna 10, que sí que presenta más un escalonamiento más largo, pero que quizá era porque ensamblaba con una varenga más corta y ya está, ¿no? En cambio, mirando hacia la borda, ¿no? Si examinamos estas uniones con los primeros genoles y los segundos genoles, es decir, eso, en dirección a la borda, el ensamblaje se hace en la mayoría de los casos solapándose por la cara interna de estos genoles, ¿no? Unos 45 centímetros de solapamiento. Pero en cambio, en las cuadernas 1 y 3 se realizaba por la cara externa de la cuaderna, ¿no? Que nos aparece lisa en ese caso, y la pieza, el segundo genol, le montaría por la cara externa, ¿no? Con el fragmento que tenemos tampoco se ve si esta alternancia lleva un ritmo claro, pero bueno, el caso es que es así, ¿vale? Todo este sistema de uniones queda lógicamente representado en el trabajo que muestran algunas cuadernas. Bueno, también hay que decir que esto es lo que nos permite orientar mínimamente el trozo de casco, ¿no? O sea, este trocito de varenga y el trozo de segundo genol. Vale, lo que decía de otros trabajos que llevan las cuadernas se puede ver aquí, ¿no? Por ejemplo, con estos rebajes para ensamblar con el segundo genol, o en el caso del pie de la cuaderna 9 para enganchar con la varenga, ¿no? Si vamos al tema de la impermeabilización, como es de sobra conocido, la impermeabilización de las juntas del casco en la construcción a tingladillo se realizaba mediante pelo animal, o como es en nuestro caso o en el Urrieta que hemos visto hoy, con musgo. Colocándolo entre los solapes de las tablas. La identificación de estos musgos, realizada por Pachi Heras y Marta Infante, muestra especies propias del Atlántico templado, todas ampliamente distribuidas en la península ibérica. En cambio, el análisis del contenido polínico que tenía este musgo, lo que nos da, en este caso realizado por Santiago Riera, nos proporciona un ambiente vegetal del todo compatible con la cornisa cantábrica y con la Europa templada, ¿no? Con una presencia muy alta de roble, de abedul, de ericáceas, de helecho sobre todo. Además del musgo, evidentemente todo el casco se encontraba cubierto de brea, una operación que además se habría repetido en diversas ocasiones a lo largo de la vida útil de la embarcación. El análisis de esta, el análisis geoquímico, nos muestra una composición evidentemente hecha sobre todo a base de resina de pino, pero también la mezcla con diferentes materias minerales, como algunas arenas silíceas, o saponita, que es un tipo de arena que se encuentra en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. ¿Vale? Lo único que también es verdad que se encuentra en más sitios, no es únicamente exclusiva de allí. El contenido polínico de esta brea, que también lo hicimos, aunque un poco escaso porque seguramente se aplicó en invierno, cuando la lluvia polínica es mucho más débil, presenta, a diferencia del musgo, un ambiente vegetal del todo compatible con el Mediterráneo, ¿no? con una presencia arbórea mucho más baja, en este caso a base de pino y de olivo, y también jara o cáñamo. En conclusión, estos análisis nos muestran una embarcación construida en el Cantábrico, en el momento en que se colocó el musgo, pero reparada en diversas ocasiones en el Mediterráneo, quizá incluso, ¿no?, como apuntaba antes, en la propia Barcelona. En cuanto al estudio de la madera, el estudio antropológico nos muestra que todo está hecho de roble, excepto esas dos reparaciones que ya
daban bastante a la vista, que están hechas de pino, ¿no? La dendrocronología, en cambio, realizada por Marta Domínguez, no nos ha dado ningún... no nos ha encajado con ningún otro pecio conocido, pero sí que nos informa de algo que también, por ejemplo, Brad Lowen apuntaba el otro día y creo que se ha repetido más en alguna otra ocasión, que, por ejemplo, las tablas están hechas, bueno, evidentemente por división del tronco, no se utiliza sierra, pero están obtenidas de árboles de al menos 120 años, mientras que las cuadernas son de robles mucho más jóvenes, de entre 30 y 70 años. Vale. En cuanto a la cronología, habría que separar, evidentemente, dos momentos diferentes del pecio, el momento de construcción y el momento de depósito final, ¿no?, en el que lo hemos encontrado. La fecha de construcción del Barceloneta la sacamos de una datación de carbono 14, no sobre la madera, sino sobre ese musgo, que nos daba más garantías, ¿no?, de obtener una datación del momento de construcción, no fuera que viniera de una madera... Que tuviera maderas reaprovechadas de otra embarcación o lo que fuera, ¿no? Y con dos sigmas calibrada nos da 1310-1440, que hemos podido acotar algo más a partir de la datación más moderna, de 1440, y otra datación de carbono 14, pero de los sedimentos que están por debajo del pecio, De manera que nos queda esta fecha de 1410 como la fecha analíticamente más probable dentro de ese margen, y que además históricamente también nos va bastante bien. Vale, el contexto estratigráfico en que se encontró el Barceloneta 1, que ya apuntaba antes también, nos permite acotar la fecha de depósito final con bastante precisión. Su situación en la superficie de ese fondo lagunar que comentábamos, en el último momento de existencia del mismo, permite plantear una fecha de circa 1439, que es la fecha en que se empieza a construir el muelle, ese primer intento de hacer un muelle, y que provoca la entrada esta de arenas, que son las que encontramos cubriéndonos el pecio, y que además también a nivel de material cerámico o otro tipo de materiales no aportó ninguna evidencia posterior, como mínimo a mediados del siglo XV, sino todas anteriores. En cuanto al proceso que condujo a la formación del pecio, habría que destacar algunas informaciones documentales, serían estas de aquí, que hemos obtenido del diario del Consell de Sen, que es el órgano de gobierno de la ciudad de Barcelona en época medieval. Dos noticias de temporales, en este caso, en la playa de la ciudad, en cada uno de los cuales, el de 1420 y 1426, entre otras embarcaciones, indica la pérdida de dos naves castellanas, ¿no? Luego veremos que el epíteto de castellana no es casual y tiene algo más de miga, ¿no? La identificación del Barceloneta 1, por tanto, con alguna de estas embarcaciones, resulta una hipótesis muy sugerente. Más si consideramos, además, algunas evidencias claras que presenta el Barceloneta 1 de despiece y de expolio, como por ejemplo la falta de la cuaderna 7 que comentaba antes, sin que haya una rotura del casco, sino que claramente ha sido extraída, ¿no? O por ejemplo los cortes en los extremos de las cuadernas, o la conservación de numerosas cabillas de pie in situ, ¿no?, sin que no hubieran estado ni cortadas ni rotas ni nada de eso, ¿no? Podríamos pensar, por tanto, que se tratarían de los restos de una embarcación varada en la playa y en proceso de desguace, que un golpe de mar habría arrastrado hasta el fondo en que la localizamos nosotros, ¿no? En cuanto al origen, como ya se ha expuesto antes, los diferentes análisis realizados sobre los restos del Barceloneta 1 no son concluyentes en cuanto a la determinación exacta del origen del pecio. Si bien excluyen una procedencia del norte de Europa, no acaban de precisar más que una franja horriblemente amplia, podríamos decir, desde el punto de vista histórico, entre Galicia y la desembocadura del Garona. Como evidencia del pasado que son los restos del Barceloneta 1, y sin ánimo tampoco de restarle validez a este tipo de procedimientos, son quizás las herramientas de la historia, en un sentido amplio, las que nos pueden acercar al origen del pecio. Si atendemos al propio principio constructivo del casco previo y forro tingladillo, podemos inserir el Barceloneta 1 en la tradición de aquellas primeras naves atlánticas que entraron al Mediterráneo.
las características propias a nivel constructivo de aquellas primeras embarcaciones las hacía fácilmente distinguibles, sobre todo en los primeros tiempos, cuando tanto velamen como sistema de gobierno y estructura del casco eran claramente diferentes a los locales. De aquí que para una mejor definición de las embarcaciones a menudo se acompañasen de adjetivos como bayonesa, tinclada, vizcaína o castellana. Hacia el siglo XV, que es la cronología que nos interesa ahora para esto, el préstamo recíproco entre las tradiciones atlántica y mediterránea, como ayer también expuso Marcel, había hecho que las diferencias estructurales se fueran atenuando. A diferencia del adjetivo tinglada o el sustantivo coca, que en el siglo XV parece que está ya prácticamente en desuso, al menos yo el adjetivo tinclada más moderno que localizado es de 1424, a partir de esta fecha no se encuentra. En cambio, el de castellana sí que todavía estaba en vigor, ¿no? Y como poco dura hasta los años 40 del siglo XV. En la documentación que he consultado, a la que he tenido acceso, el epíteto castellana solo aparece además acompañando a los dos principales tipos navales cantábricos del 400, a la nao y la barcha esta. Barcha siempre, al menos en las fuentes catalanas, escrita con X y por tanto habría que suponer que se pronunciaría como la pronuncian los catalanes, barcha. En cambio, nunca se asocia, por ejemplo, el epíteto de castellana a las carabelas, que por otra parte son escasísimas. O al ballener, que también es un tipo atlántico, nunca aparecerá ballener castellano. De la misma manera, y esto es bastante indicativo también, embarcaciones andaluzas que también llevan barchas nunca son calificadas de castellanas. Solo son las gallegas y las vascas. De esta manera podemos atribuir los restos del Barceloneta 1 a una nao o a una barcha castellana. Y de paso, dar más sentido a la hipotética relación de nuestros restos con aquellas dos noticias de 1420 y 1426, respectivamente, de esas dos naves castellanas que se perdieron en la playa de Barcelona. Ahora, deberíamos determinar si a lo largo de la línea cantábrica que une la flota gallega y la flota vasca, ambos espacios constructores de embarcaciones a tingladillo, podemos diferenciar algún aspecto que nos permita dar una mayor definición a este término de castellana, ¿no? O buscar algunas diferencias, al menos para establecer el origen de nuestro pecio, ¿no? Para ello contamos con los libros de Lancuracha, que es un impuesto que establecido en Barcelona desde junio de 1439, por tanto un poquito posterior al Barceloneta 1, para la financiación de las obras del puerto y que se cobraba en función del arqueo de las embarcaciones, expresado este siempre en botas, ¿no? La unidad de medida habitual es la bota, que es la significa barril también, igual, o sea, que podría ser tonel, ¿eh? Pero tiene una correspondencia diferente. Esta documentación recoge todas las llegadas, insisto, todas, o sea, por ejemplo, en las franjas temporales que os marcáis, el número total de viajes registrados son de estos volúmenes, o sea, es decir, alrededor de unos 25.000 viajes registrados entrando a Barcelona. Como decía, esta documentación recoge todas las llegadas al puerto de Barcelona día por día, notando el tipo de embarcación, el nombre del patrón, puerto de origen y arqueo. Si observamos los datos reproducidos en la tabla, a partir de este impuesto, vemos cómo la mayoría de viajes realizados por patrones castellanos en general, incluyendo vascos y gallegos, se hicieron con barchas, ¿no? Es la embarcación más habitual. Excepto en el tramo cronológico final, que nos interesa menos en esta ocasión, en que se produce un aumento claro de los balleners, ¿no? Si examinamos los datos con más detalle, para el periodo... Vaya, se ha movido lo de la bota. Bueno. Si examinamos estos datos o extraemos estos datos para el periodo más cercano al contexto del Barceloneta 1, el de 1439-1447, y miramos las embarcaciones gallegas, o al menos con patrones gallegos, los gallegos aparecen únicamente con barchas, no aparecen con otro tipo de embarcación. Y tienen un arqueo mínimo de 60 botas y un máximo de 170, pero la media se sitúa en las 89 botas de estas embarcaciones gallegas. Los barcos, en cambio, bajo patronazgo vasco, presentan una tipología más variada, dominando de largo las barchas, pero también con alguna nao y algún balliner,
Por ejemplo, las naos vascas aparecen con un porte de entre 350 y 500 botas y las barchas entre un mínimo de 55 y un máximo de 360, pero, y esto es lo interesante, una media de 160 botas, es decir, bastante más grandes que las gallegas. Por tanto, si volvemos a lo dicho sobre la arquitectura del Barceloneta 1 y las embarcaciones con las que se puede igualar, por ejemplo, el Newport o el Aberbrack, vemos que se trataría de una embarcación con una notable capacidad de carga que, cotejada con los datos de archivo, se acercaría claramente más a los modelos vascos con portes entre las 60 y 150 toneladas actuales. También, y a la vista de los datos expuestos, podríamos decir que los restos arqueológicos correspondrían a un ejemplar vasco de barcha, más que una nao, al menos por probabilidad. O si queremos ser estrictos, podríamos decir que la ciudad condal del siglo XV, el Barceloneta I, en su llegada, habría sido calificado como barcha y no como nao, seguramente. Las diferencias respecto de una nao y una barcha no debían ser muchas, porque de hecho es habitual que se hable de nave o barcha. Lo único que, bueno, si son las preguntas, después tengo ocasión, lo explicaré, pero eso ocurre en documentación muy concreta, que habría que hilar un poquito más fino por qué hacen eso, pero en todo caso los redactores del derecho de ancoracha, este que comentaba antes, no tienen ninguna duda en la identificación. Cuando una la ponen de barcha, los siguientes años que va apareciendo esa barcha por ahí la siguen llamando barcha, o sea, no es habitual que le cambien denominación, ¿vale? Unas diferencias, además, que no debían ser únicamente de tamaño, como alguna vez se ha dicho, ya que, por ejemplo, en estos mismos registros de la ancoracha podemos encontrar naos situadas como las barchas en una franja de arqueo entre las 100 y 300 botas, y en cambio son siempre identificadas como nao, ¿no? O sea, que algún elemento más debían tener de diferencia. Antes de pasar a comentar el papel de estas embarcaciones en el Mediterráneo bajo medieval, disponemos de otro tipo de fuentes, los fletes contratados en Barcelona, que permiten definir algo más las características de estas barchas. Por ejemplo, la tripulación que acostumbran a emplear, alrededor de los 35 marineros, incluido el patrón normalmente, y también muy interesante el progresivo tamaño, aumento de tamaño que se produce a finales del siglo XV, que prácticamente se dobla el arqueo habitual, ¿no? Pasando de las 170 a las 300 botas, como veis en el segundo conjunto de tablas. En cuanto al origen de los patrones vascos, estos aparecen más o menos repartidos por todo el litoral, desde Bilbao hasta Donostia, aunque en un futuro sí que habría que definir mejor estos orígenes y las variaciones, si es que se dan a lo largo del tiempo, o explicar, por ejemplo, ausencias destacadas, que a mí al menos me han llamado la atención, como por ejemplo que no haya patrones de Orio o de Lecatio, ¿no? O que yo no los haya encontrado, ¿eh? También puede ser. O el efecto que tuvo, por ejemplo, la fundación del Consulado de Mar, y si los patrones del Mediterráneo se empiezan a ir más hacia Bilbao otra vez o alguna cosa así, ¿no? Por último, en cuanto al nombre de las embarcaciones de las que he podido conseguir el nombre, se observa el aburrimiento habitual, ¿no? Con un repaso por todo el santoral más o menos marinero, ¿no? Con María sola y acompañada, bueno, ¿no? San Cristóbal, San Nicolás, San Pedro. Y solo en un caso hemos localizado en el Santa Trinidad el nombre popular de la embarcación, que es Ruiseñol, aparece en catalán, pero sería el equivalente a Urrechindorra o Ruiseñor en castellano, ¿no? Es el único caso que he localizado de nombre popular de la embarcación. Vale, cojo ya el último apartado. Si hasta aquí nos hemos centrado sobre todo en el caso de una embarcación que podríamos llamar muerta, ¿no? En cuanto que pecio, me gustaría acabar la comunicación con un vistazo necesariamente breve, ¿no? Por cuestiones de tiempo, a la vida de estas embarcaciones. Es decir, a la manera en que operaban en el Mediterráneo de final de la Edad Media y especialmente en Barcelona. Un tema este que cuenta con una cierta tradición de estudios, que todos conocéis de sobra, yo creo, desde el clásico trabajo de Jacques Gers, ¿no? Y que ya tiene unos cuantos años, hasta las investigaciones más recientes, perdón, de María Teresa Ferrer y Mayol en la revista Hechas Memoria, por ejemplo, ¿no? Si nos preguntamos sobre cuál fue la causa que llevó a los vascos al Mediterráneo,
yo creo que es bastante evidente que fue un activo y sobre todo un amplio mercado de fletes lo que hizo que los marinos vascos se interesasen por puertos como Génova, Valencia o Barcelona. Si esta demanda de transporte estaría entre las primeras motivaciones, la actuación de los vascos no se debería entender como exclusivamente ligada a esta función. Para ir al grano, lo que me propongo es revisar, que no desmentir de manera categórica, porque tampoco es el caso, algunos de los tópicos historiográficos, que son los que apunto aquí, sobre la manera de trabajar de la Marina Vasca. Para ello recurriré de nuevo a los registros de ancoracha y a los contratos de fletamento, los cuales dibujan un estado de cosas con bastantes más variables. Para ello nos detendremos en tres de los tópicos que definen la práctica marítima de los vascos en estas aguas. El primero de ellos, la dedicación al transporte de una gama de productos y desde una geografía limitada, ¿no? Es uno de las que se suele adjudicar a la Marina Vasca. Si es cierto, además, bueno, también esto va acompañado de una dedicación a unos productos de mucho peso o mucho volumen y poco valor, ¿no? Como principal producto de carga de los vascos. Más allá de que justamente son estas los tipos de mercancías habituales en el comercio de la Baja Edad Media, con lo cual esta adjudicación a los vascos de este tipo de mercancías queda un poco en entredicho, es cierto, aún así, que podemos constatar diversos viajes sencillos, como los que, dentro de lo que hemos llamado, por ejemplo, las rutas del trigo, que son los que aparecen en este plano, normalmente siempre dirigidas a Barcelona y desde puertos como Cagliari en Cerdeña, la Franja de Provenza y sobre todo, los carricatoi de trigo del sur de Sicilia. No sería nueva tampoco la participación vasca en el trasiego de sal y lana desde los antepuertos de Tortosa, en la desembocadura del Ebro, del Salfax y la Ampolla, o llevando sal desde las salinas de La Mata o en Alicante o desde Ibiza. Un transporte que a menudo se dirigía hacia Génova, una ruta favorecida en este caso por el pabellón neutral de los vascos en el contexto de las continuas tensiones entre la República Ligur y Barcelona. Pero también encontramos embarcaciones vascas transportando esparto desde Alicante, por ejemplo, o queso, azúcar y cera desde Sicilia. O de una manera más compleja, el viaje a Cagliari que hizo Domingo de Zumaya en 1474, por citar un ejemplo concreto, que llevaba 25 personas con sus equipajes, 40 balas de paño, una muela de molino, 7 baúles y una mula, ¿no? O sea, es decir, una variedad de productos también bastante interesante, ¿no? Si examinamos la otra pata de este tópico, la geografía desde donde se movían las barchas castellanas, incluidas las vascas, a partir de una fuente masiva, o al menos de datos masivos, como los registros del Dret d'Ancoratge, que ya he hablado antes, vemos que estos estrechos límites geográficos, vistos desde el puerto de Barcelona, al menos desde esta óptica barcelona-céntrica, que podríamos decir, quedan bastante matizados, ¿no? Como veis en las bolitas amarillas. A Sicilia y Génova y Provenza no solo habría que añadir las rutas desde el Atlántico, incluido Flandes, sino que vemos operar embarcaciones castellanas desde puertos catalanes, y esto a mí me parece muy interesante y muy relevante, a primera vista puertos de segundo o hasta tercer orden, ¿no? Como Sitges, Tarragona, Cadaqués o Blanes, ¿no? Encontramos vascos haciendo viajes desde estos puertos a Barcelona, ¿no? Que no deja de ser una capacidad de adaptarse a cualquier tipo de ruta bastante destacable, ¿no? Unos puertos de origen que además en el transcurso del siglo XV al XVI se enriquecerán con una mayor presencia en el sur peninsular, especialmente en el complejo Cádiz-Sevilla. Incluso el Oriente Mediterráneo, que es el niño mimado del comercio barcelonés, que es el comercio con Alejandría, pero que, por ejemplo, en estas fechas de entre 1482 y 1523 vemos alguna barcha castellana haciendo esa ruta, ¿no? Aún así, se podría decir que la presencia vasca, y en relación con el tópico este, o con estos tópicos historiográficos, se centra prioritariamente en el Mediterráneo occidental. Y no sería, evidentemente, desacertado a partir de los datos que vemos aquí. Pero esto no responde a unas limitaciones de la participación vasca en las rutas comerciales. O al menos yo creo que puedo demostrar que no. Si observamos el origen del volumen total, ya no de lo que llevan vascos o no vascos, sino el volumen total de las mercancías
dirigidas a Barcelona entre 1439 y 1447, lo que se evidencia es que la Marina Vasca lo que está haciendo es adaptarse al nicho económico prioritario de la economía comercial catalana, que es evidentemente el Mediterráneo occidental. Incluso el desplazamiento que hemos visto de esas bolitas amarillas como bajaban hacia el sur a finales del siglo XV, si lo comparamos también con el volumen total de mercancías que llegan a Barcelona, pues vemos el mismo ejemplo. O sea, no es que los vascos estén desplazando, sino que el interés catalán por el sur de la península a partir de finales del siglo XV hace que los vascos, como marina integrada dentro de la flota comercial catalana, bajen también más a menudo hacia el sur. Bien, la escasa sofisticación de los viajes también ha sido una de las características adjudicadas a la Marina Vasca en el Mediterráneo. Antes hemos visto algunos viajes relativamente sencillos, con un par o tres de escalas, pero no son los únicos. Por poner un par de ejemplos, aunque habría más, veremos en primer lugar el viaje de Ochoa de Mutricu con su barcha de una cubierta en 1436, que en el momento de redactar el flete, la barcha se encontraba en Sevilla, que es el sitio además donde Ochoa residía habitualmente. De ahí tiene que ir a Salou, si no me equivoco. Sí. De Salou a Valencia, de Valencia a Cagliari, de Cagliari a Palermo, a Nápoles, vuelta a Palermo, paso por los cargadores de trigo del sur de Sicilia y ya vuelta para Barcelona o para Valencia. ¿Vale? Otro ejemplo sería el del bilbaíno Martín de Bertendona, familia bastante conocida, creo yo, en 1505, que de Barcelona ha de partir a Sevilla, de Sevilla luego volver a Cádiz, de Cádiz a la Ampolla, a la salida del Ebro, de ahí a Barcelona, de Barcelona a Mallorca, de ahí pasa a Palermo, de Palermo a Mesina, ya que está en Mesina, pues vamos a pasar a Rodas a ver qué pasa. Vuelta a Mesina, paso por otra vez por los cargadores de trigo sicilianos y vuelta ya, en este caso, a Valencia o a San Feliu de Guíxols. Es decir, dos ejemplos, podría haber más, y no tan complejos también, evidentemente, pero no creo que puedan definirse como viajes sencillos o viajes de una escala o cosas parecidas, ¿no? Por último ya, a la caracterización derivada de los dos puntos anteriores, de manera bastante explícita, ¿no?, se ha venido añadiendo el escaso interés que habrían mostrado los marineros vascos por la actividad comercial, ¿no? Algo que, de manera un poco indirecta, yo creo que Xavier Agote, antes también, esta idea de los vascos ¿no?, cerrados ahí en... Bueno, ¿no? Una actitud esta de rechazo a la actividad comercial que lo situaría al margen del medio en que se movían, que justamente era un medio claramente marcado por la actividad de intercambio, ¿no?, con lo cual sería una especie de bichos raros, o sea, no se acaba de entender muy bien esta idea, ¿no? En una actividad en la que incluso los marineros participaban a través de la pacotilla, resulta muy difícil pensar que los patrones no aprovechasen también las oportunidades de negocio que se le abrían, ¿no? Para ello, por ejemplo, si vemos muchos de los contratos de flete, nos dan una cierta pauta, para ver que esto no es bien bien así. A menudo el contrato dejaba expresamente margen al patrón para aceptar otro tipo de mercancías y de otros mercaderes a lo largo de las escalas pactadas. Una prueba de ello es, por ejemplo, la barcha de Pero Sánchez de Ormachi, de Ondarroa, en 1474, fletada por Miquel Boteller, uno de los mercaderes más importantes de Tortosa de la época, para cargar sal y lanas con destino a Génova, que aquí, en este caso, Pero Sánchez acaba aceptando, cuando llega a Tortosa, fletes de otros mercaderes cargando lanas y miel de otra gente, ¿no? Es decir, hace un negocio por su parte, ¿no? No sabemos si como transportista o como comanditario de esas mercancías, pero en todo caso hay una iniciativa ahí, ¿no? O sea, no... O también el Ondarrutarra, Pedro Martino, que el año siguiente hará una operación muy parecida, cargando la sal que tenía pactada con el fletador, pero luego mercancías de otros comerciantes, ¿no? Si nos fijamos en algunos ejemplos concretos de los que hemos venido utilizando, podríamos destacar, por ejemplo, el viaje del bilbaíno Ruiz de Arriaga en 1463 desde Barcelona a Génova. Y este caso yo creo que es bastante... sintomático, ¿no? Los fletadores de este viaje son Juan de Ceverio y Pedro de Artacha, que mucho nombre de mercaderes o de mercaderes catalanes evidentemente no tienen, ¿no? Y de hecho son el escriba y el carpintero de la embarcación.
Y es que además, y lo hacen en nombre de toda la tripulación, es decir, quien está fletando la nave, quien está actuando de fletador mercader, son los marineros de la tripulación. Es decir, por tanto, pensar que los patrones se mantenían como meros transportistas, yo creo que es un poco fantasioso, y que cuanto más se rasque en toda esta documentación, más ejemplos en este sentido encontraremos, ¿no? Otros ejemplos de integración en el medio comercial y social barcelonés nos lo proporciona Juan Martínez de Goitia, que en este caso no es un marinero, o tal vez lo fue, sino que es un hostalé, un posadero, y afincado en Barcelona, y al cual es lícito adjudicarle cierta actividad de intermediario o de corredor entre diferentes intereses, porque aparece muy a menudo como testigo ante notario de diversos contratos de fletamiento entre mercaderes catalanes o italianos y patrones vascos. El mismo hostelero intervino como testigo en otra ocasión, que nos da otra muestra para constatar el grado de integración de los marinos vascos en Barcelona. Y es que en una ciudad donde la población esclava suponía entre un 10 y un 14% del total, ¿qué mejor muestra de aceptación de las costumbres ajenas que poseer y luego vender un esclavo? Como hizo el patrón de Bermeo, Pedro Ximenis, en 1460, que vendió un joven sarraceno de 18 años de nombre Ali. Es decir, o sea, ¿no?, también el grado de integración parece bastante alto. Como conclusión, el Pecio Barceloneta 1 ejemplifica una realización y tradición técnica mediante la cual la marinería vasca se introdujo en el Mediterráneo, especialmente a partir de finales del siglo XIV. En el último siglo medieval y entrada a la Edad Moderna, la presencia vasca en las aguas del Mediterráneo, lejos de disminuir, tendió a consolidarse, adaptando sus trayectos y los buques, como hemos visto con ese agrandamiento, por ejemplo, y estableciendo, al menos en el caso barcelonés, pero no me extrañaría que se diera también en los casos de Génova o de Valencia, una total integración en el sistema comercial de esta ciudad, como ninguna otra flota extranjera lo había hecho hasta ese momento. Eskerrik asko. Bueno, brevemente, si hay alguna pregunta, porque ya empezaremos con la última fase ya del Congreso, que será, de alguna manera, una especie de mesa redonda que vamos a poner en común aquellas cuestiones más importantes que hemos ido trabajando y que tengan que ver con y cómo era la nave Victoria. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo tengo, bueno, es una curiosidad por desconocimiento también, ¿eh? ¿El término bayonesca puede estar también de alguna manera vislumbrando una procedencia, teniendo en cuenta que ese término se utiliza antes, por ejemplo, del 15? Porque, como he visto en la... Te iba a preguntar a ver si entre los registros del no me acuerdo cómo se llama el impuesto, Ancorage, existían, o bueno, se sabía la procedencia de los patrones, etcétera, y he visto que sí, que la mayor parte es del País Vasco peninsular, y te iba a preguntar a ver si aparecían del continental. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. El hecho de que aparezca anteriormente bayonesca, ¿documentalmente se puede demostrar que hay también una procedencia continental, o simplemente bayonesca se aplica como País Vasco? Quiero decir, dentro de los vascos, ¿hay que incluir a los continentales y no solo a los peninsulares? ¿Cuándo o no? Te respondo yo a una parte, y Marcel, yo creo que te responderá mucho mejor a la segunda. ¿Vos contestas lo bien? Vale, sí. Sí, pero lo hacemos al revés. Sí, el término bayonesca o bayonesa aparece solo en documentación del siglo XIV. ¿De acuerdo? Y no aparece en documentación del siglo XV. Y normalmente las embarcaciones bayonescas que aparecen, seguramente sí, hacen referencia a Bayona, pero es evidente que es de la ciudad de Bayona. Pero de hecho es sinónimo de embarcaciones del Cantábrico. Si a las personas, es lo que comentaba ayer, si a las personas, ¿no?, los patrones, los marinos que vienen del Cantábrico, los llaman vizcaínos, a todos, tanto los que vienen de Cantabria como los que vienen de Guipúzcoa, a las embarcaciones les dicen bayonescas, pero les dicen bayonescas solo para diferenciarlas de las mediterráneas, por sus aspectos técnicos, ¿no? Y después era un término que se
que se introduce en el Mediterráneo cuando las embarcaciones mediterráneas adoptan esta tecnología naval atlántica en el aparejo y en la dirección. El famoso timón de Codaste, ¿no? Sí. Que si en la documentación aparecía a la navarrés o a la bayonés, venía un poco por ahí, pero bueno, eso luego igual en el debate surge. Pero era, bueno, era una curiosidad saber si eso está de alguna forma demostrando. Pero bueno, ya me ha respondido, básicamente. Bueno, de hecho, hay una identificación, ¿no?, de lo bayonés como cantábrico. Hay una sí, es el sinónimo. No quiere decir que todas las embarcaciones vengan de Bayona, los patrones, los marinos vengan de Bayona, eso no. Quiere decir que viene del cantábrico. De hecho, de una parte del Cantábrico, ¿no? De Cantabria hasta País Vasco. Vale, vale. Sí, y respondiéndote a lo del tema de los registros de Ancuracha, de momento no me he encontrado a ninguno que pueda situar en Iparralde. Siempre es País Vasco peninsular. Sí, sí. ¿Alguna otra cuestión? Sí, no, es sí, un comentario subrayando el comentario, valga la redundancia, que ha hecho antes Xavier Agote sobre el desconocimiento y a veces incluso ninguneo sobre la figura de Juan Sebastián Elcano. Y simplemente recordar que en el famoso diario del amigo Pigafetta no lo menciona ni una sola vez a Elcano, o sea que ya, no es algo nuevo. Y el relato del viaje de vuelta, de la Victoria, apenas le dedica 4 o 5 páginas. O sea que viene de lejos esa actitud hacia él. Oui, c'est juste un point de complément par rapport à l'expression bayonnaise. Dans les premiers, disons, proto-traités d'architecture navale d'origine vénitienne, donc du début du XVe siècle, là, le modèle, c'est le manuscrit de Michel de Rhodes, hein, donc des années 1420. Il est bien distingué, par exemple, les gouvernails latéraux et le gouvernail à la bayonnaise, hein, qui est le gouvernail des tombeaux. C'est-à-dire encore au début du XVe siècle, les Méditerranéens prennent soin de bien distinguer les deux gouvernails latéraux de tradition méditerranéenne et le gouvernail des tombeaux de tradition bayonnaise, mais plus largement atlantique. Oui. Je réponds en français ou en espagnol? Oui. Sí. De acuerdo, en el libro de marinería de Miquel de Rodi, 1410, hace referencia al timón bayonés, pero en la documentación catalana, a partir del 1330 aproximadamente, o poco después, el término bayonés deja de utilizarse porque al timón axial se le llama timón de roda, porque en catalán el codazo se llama roda de popa, igual que la roda popa, se llama timón de roda, y siempre se utiliza este término, timón de roda. Mientras que el timón mediterráneo, el doble timón lateral, tomará un nuevo nombre y se le conocerá como timons latins, timones latinos. O sea, lo latino es lo mediterráneo, para diferenciarlo de lo que no es, que era el bayonés y que en este caso pasa a ser el timón de Codaste. Igual que la vela latina, la vela triangular, la vela normal, a partir del momento que se introduce la vela cuadra, también pasa a llamarse vela latina. ¿Por qué? Pues para diferenciar lo mediterráneo de lo atlántico, la vela cuadra. Que a la vela cuadra le llamamos treu. ¿Cómo has dicho? Treu. Sí, la vela cuadra es el treu. Yo sí tengo otra preguntita.
Cuando has puesto la lista de embarcaciones y has hablado de los orígenes, de las barchas, de las naus, has comentado también que hay balleners. Has dicho muy pocas son de origen. ¿De dónde son la mayoría? ¿O tienes localizados? O... ostras, que sean vascos. No, en general. Ah, en los años estos hay catalanes que tienen balleners, gente del sur de Francia, pero mediterránea, que tienen balleners, algún italiano también. No, bueno, es el gran problema, ¿no? Que es una embarcación un poco difícil de definir, o según que leas, bueno, esto tiene remos, no tiene remos, bueno, no sé. Pero no, ya te digo, nunca van, nunca se los califica como unos castellanos, otros mediterráneos, ¿no? Sino que a veces ballener y ya está. Así que por otras fuentes, pero bueno, también son contadas, ¿eh? Por ejemplo, al menos hasta la Guerra Civil Catalana de 1462, como poco, hay balleners que van a remo todavía. Bueno, a remo, o sea, mixto, ¿eh? Pero que todavía, sí, sí. Alguna vez que se ha dicho que ya en el 15 habrían perdido la propulsión, sí, a remo en favor de la vela, al menos allí todavía... Hasta mediados de... Sí. Sí, se sigue documentando. Sí, sí. No sé si te he respuesto. Sí, 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 sí. Muy bien, pues... Ah, una última pregunta, que luego ya pasamos ya... Es para Miquel, es respecto a lo que comentó... Para ti. Miquel eres, ¿no? No, es el Miquel. Miquel eres tú y tú. Marcel, perdón. Sí. Cuando hablábamos ayer, hablabas tú respecto en el contexto tecnológico del cambio de construcción naval de las naves del Mediterráneo copiando las atlánticas. Entiendo bien el avance tecnológico respecto del timón de codaste contra los timones laterales, pero me cuesta mucho entender cuál es la ventaja de cambiar una vela áurica por una vela redonda. Realmente cambiar un barco que es capaz de remontar el viento contra otro que ya no lo es, no me entra en la cabeza mucho. Es una cuestión, yo diría, económica, porque los grandes barcos de comercio mediterráneos llevaban dos palos a vela latina. Claro, hacen un cambio hacia un solo palo a vela cuadra. Por tanto, yo creo que sería menos tripulación, por tanto, hay un ahorro de salarios, de gente, de comida, de bebida. Sí, en ese sentido espacio, puede haber un ahorro. Más espacio. Pero también puede haber una pérdida de tiempo. Y de, sí. Si tú de repente te vira el viento y te viene en contra, no te queda más remedio que perder territorio hacia atrás. Sí, pero y volver otra vez hacia adelante. Sí, ya lo sé. Se impone el gran barco de comercio un solo palo, vela cuadra. Eso no quiere decir que desaparezca la vela latina. La vela latina se sigue utilizando en los barcos de porte medio y porte menor. Y las galeras también, claro. Yo un apunte sobre eso. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, al menos cuando se valoran estos aspectos de velocidad o tal, que, y eso, por ejemplo, en los contratos de fletamento se ve muy bien, los días de estadía o bueno, el tiempo de plancha, no sé si se llama así aquí también, ¿no? Plancha es fuera, eso, aparte. Bueno, sí. Son tan bestias que cualquier avance a nivel de rapidez es que te lo pules esperándote 10 días en un cargador, así, porque es que van por este estilo, porque normalmente en estos contratos se pacta que es lo normal que te vas a tener que esperar en tal puerto, ¿no? Normalmente, y a veces eso son de 15, 20 días, O sea, no, y eso en una escala. Además de que interesa llevar la vela redonda, porque puedes hacer barcos de porte mucho mayores, pues la vela latina en un barco de gran porte es un infierno, ¿vale? No vale para grandes mástiles. Y tienes que esperarlo en puerto 20 días a que te descarguen y carguen de nuevo, pues da un poco igual la velocidad. No, por eso yo lo que apuntaba Marcel, ¿no? De decir, bueno, parece más que te estás ahorrando salario, que no tiempo o capacidad de navegar con todo tipo de viento, o con más tipos de vientos, ¿no? Sobre la presencia de naves del Cantábrico en Mediterráneo, ¿por qué se centra la hipótesis entre si son gallegos o si son vascas y no se incluye, pues, si son de las cuatro villas o si son asturianas, por ejemplo? ¿Contesto yo? Sí. Asturianos, básicamente porque no sale ni uno. No hay.
y de hecho tampoco creo que haya una tradición de embarcación grande demasiado importante. Y de cántabros, en todos los, ¿no? Pues eso, 25.000 registros, una cosa así, uno encontrado de Laredo. No, o sea, que lo podía haber incluido, ¿eh? O sea, como, pero claro, me parecía tan, tan poco, y realmente sí que hay, ¿no? Sobre todo a mediados o a la primera mitad del 14, sí que hay noticias en Mallorca de que llegan cocas de Castro y tal, pero al menos en el 15 no, a mí me parece que no es muy, muy habitual, ¿eh? Sí, lo que sí que se aprecia en el siglo XIV es la presencia de gente procedente de Cantabria, pero es lo que decía antes, siempre llamados vizcaínos. Dicen, tal patrón del barco que procede de Santandreu, o sea, Santandrés, que es San Andrés Santander, vizcaíno. Y todos aparecen como vizcaínos. No aparecen de Asturias, tampoco aparecen de Galicia ni de Portugal en el XIV. Esos llegan gallegos y portugueses a partir del XV, es cuando irrumpen en los puertos catalanes. Y no sé, la cuestión sobre por qué hay gallegos y portugueses y por qué hay vascos y cántabros y no hay asturianos es una pregunta que yo también me hice hace años. Y le pregunté a Casado Soto, y porque bueno, considero que era el mejor especialista. Y me dijo que probablemente porque no hay plataforma litoral en Asturias, me dijo. Si no hay pescadores, pues no hay marineros. Podría ser una respuesta. Que también es un poco una respuesta un poco peregrina, ¿eh? Porque sí, a ver, me he quedado yo un poquito así. Sí, porque fíjate, el pedazo plataforma continental tenemos aquí. Precisamente aquí muchas veces en el País Vasco se explica por la contraria. ¿Por qué los vascos se echan a los mundos de Dios? Porque es que aquí no había plataforma continental y entonces tenía que ir fuera a pescar. Con la misma respuesta estamos explicando dos procesos contrarios. Realmente son... Vete a saber. Hay... Hombre, la sí. Lógica es que si hay pescadores hay marineros. Claro. Si no hay pescadores no hay marineros. Eso sí. Eso sí.